Universidad La Salle Morelia. 3 siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El gobierno del estado busca reestructurar 9,000 millones de pesos de la deuda total de 16,000 millones que tiene con diversas instituciones bancarias, además de que espera la aprobación de la modificación al decreto 22 para utilizar un total de 2,800 millones de pesos de maniobras para el pago a proveedores, informó el secretario de Finanzas y Administración Estatal, Jorge Carlos Rodríguez Pueblita. En rueda de prensa aseguró que existe un gasto ejercido del 69% y que se ejercerá el 100% al finalizar el año. Este tercer trimestre nosotros tenemos un gasto ejercido con respecto al presupuesto de 69%. Lo cual es muy similar con respecto a los años anteriores. Negó que haya un subejercicio y agregó que gracias al trato ordenado de los ingresos federales se podrán ejecutar diversas obras y acciones. Y son aquellos recursos que están en proceso de licitación y de ejecución que se gastarán en el último trimestre del año. Asimismo, explicó que los 1,700 millones de pesos que se registran como nuevos pasivos corresponden a documentación que estaba pendiente y se reconoció como adeudo del gobierno. La capacidad de gasto del Estado se ha mantenido constante, no obstante, el reconocimiento de pasivos que estamos llevando a cabo a través del ejercicio de ordenamiento y de aclaración de muchas cuentas. Por su parte, la Coordinadora General de Comunicación Social, Georgina Morales Gutiérrez, aseveró que se pagará a la totalidad de los medios de comunicación los adeudos respecto a los convenios por concepto de difusión. Para Quasar TV, Fátima Miranda.